En estos 15 días los, los puntos que se van a tratar es primero la intervención del gobierno, se lo va a exigir al gobierno para que de una vez por todas eh, intervenga en este monopolio que es IPF para solucionar los conflictos. En el caso de la federación, el problema nuestro es que no nos caigan las la fuentes de trabajo. No bueno, te olvides que hay 3.000 estaciones de servicio que ya han cerrado, 40.000 puestos de trabajo que ya han perdido y queremos evitar eso, entonces se está tratando en lo posible. El gobierno se comprometió que los contratos no se van a caer se van a volver a renovar y en los primeros 15 días del mes de enero va a llamar el Ministerio de Trabajo, va a llamar a conciliación a distintas partes, o sea, el Ministerio de Trabajo a la Nación va a llamar a federación, sindicatos, cámaras empresarias y por supuesto a las petroleras para los este conflicto. Había un paro previsto para el 31 que queda sin efecto. Queda sin efecto. El 31 no se va a ver paro, así que a la gente que se quede tranquilo, que van a estar abastecidas con el combustible, que eso es el compromiso que tiene a nivel nacional. ¿Se sigue negociando el aumento de sueldos? Por ahora no se trató ese tema. El tema más serio y más grave y más conflictivo es esto. El tema nuestro es que eh, Repsol y Pefa manejan el 60% de las acciones. Entonces vos fijate que ya se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo y al... No renovarse los contratos que vencían al 31 es un perjuicio para, para muchísima gente. Entonces, el gobierno, por medio de BIOS, se comprometió de que esos contratos van a seguir vigentes hasta nueva, un nuevo arreglo.